lo que sí que les proponemos presentarles costumbres vinculadas a las fiestas pascuales rumanas. A pesar de su origen latino, el pueblo rumano, a diferencia de los otros pueblos latinos, es en su mayoría ortodoxo, pues Rumanía es una oasis de latinidad entre países eslavos, pero desde el punto de vista religioso es un país ortodoxo. Las Pascuas son una fiesta muy esperada por todos, ella representando también la resurrección de la naturaleza. Es una fiesta alegre llena de colores gracias a las flores multicolores de los parques y los jardines y a los huevos pintados. Pascuas representan el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de Jesucristo, quien fue crucificado y que resucitó el tercer día de su muerte, venciendo a la muerte con su propia muerte. Por esta razón, Jesucristo es considerado por la Iglesia cristiana el Señor de la fiesta de las fiestas. El Señor vino para aliviar la muerte de los mortales y para reconciliar al hombre con la muerte, dado que él es esclavo de las leyes de la naturaleza. O tal como decía San Juan, citamos, al tener carácter humano, el Redentor regresa del sepulcro para vencer a la muerte y sacar nuestra alma de la oscuridad y traerla a la maravillosa luz. Por esta razón, los cristianos ortodoxos saludan la resurrección de Jesucristo a medianoche con velas prendidas en la mano, diciendo todos en coro en la misa nocturna, Jesucristo ha resucitado. Alegría de la resurrección hablaba en 1643 el arzobispo Varlam en su famosa predicación. Citamos, la resurrección es... de los que viven en la oscuridad, la vida de los muertos. Fin de cita. Y esta alegría la transmitimos al saludarnos con Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, lo demuestran las luces de las velas, porque Cristo ha resucitado para todos, para ricos y pobres, para jóvenes y de más edad. Cristo ha resucitado se titula una bella poesía escrita por un gran poeta rumano, Ion Minulescu. Anoche tocó a mi ventana una mano desconocida. Ahí, la mano que tocaba mi ventana la conocía. Era el poema interrumpido hace tiempo, cuando yo era la mano invisible que anoche tocó a mi ventana. Tocaba con prisa para llamarme a la calle. Tocaba viva y extrañamente, y sus golpes parecían raras cadencias de banda musical que animadas se alzaban de las velas de cera en anillos de humo. Había tantas velas que ardían alrededor de la vieja catedral, y tantos ojos y tantas frentes y tantas caras y labios descoloridos, como un decorado férico. Debajo de pórticos brillaban, y la mano que tocaba mi ventana parecía la suprema frenesí, con la cual los gestos abrochan una idea en un final de sinfonía. Un grave cascabel, cual un profeta, parecía descifrar en el espacio el secreto de las cruces en lo oscuro. Un grave cascabel, cual un profeta, anunciaba las luces de abajo que arriba el lugar ya estaba ocupado y que los guardias de Cristo gritaban, Cristo ha resucitado. Y la mano que tocaba mi ventana parecía un pico que zapaba y profanaba la misma tumba cuyo muerto ya conocía.
decimos nosotros hoy, chocando huevos pintados, conforme a la milenaria tradición ortodoxa, huevos rojos y de otros colores o pintados con motivos geométricos y florales. El huevo es el más antiguo símbolo de la vida en el mundo. Los dos grandes dioses de los persas, Ormuzd, el espíritu de lo bueno, y Ahriman, el espíritu de lo malo, luchan continuamente por ganar el huevo universal. Dicen que el huevo universal estaba incubado en el periodo que coincidía con las Pascuas y simbolizaba la vida. Esta creencia fue tomada por los cristianos ortodoxos y luego llegando a ser el símbolo de la resurrección de Jesucristo. De aquí la costumbre de ofrecer huevos rojos el día de las Pascuas como símbolo de la resurrección. Esta costumbre la tenemos también hoy en día. Primero había solo huevos rojos, luego aparecieron huevos pintados en otros colores con dibujos y motivos ricamente coloreados. Aparecieron también huevos de chocolate, de azúcar, así como figurillas dulces, liebres, pollos, gallos, etc. Existen hoy en día también huevos sorpresas, huevos de chocolate o azúcar que encierran un pequeño juguete y muñecos. Lo importante es comer huevos pintados o dulces, porque según la tradición, cuando la gente deje de pintar huevos y de cantar villancicos, entonces el diablo aparecerá. Este día especial de las Pascuas de Resurrección, los romanos cristianos preparan comidas especiales, manjares típicos para las Pascuas que van a adornar las mesas los días de fiesta. Son tradiciones que se transmiten de una generación a otra, tanto en el medio rural como urbano. Se preparan pasca, un pastel típico de forma redonda o rectangular, asado de cordero, el cordero siendo considerado el símbolo del sacrificio del Redentor. Y claro está, los huevos pintados nunca faltan, porque al choquearlos se simboliza romper las losas del sepulcro y la resurrección de los muertos.
perdón de los pecados de John Minulescu. Que soy culpable, padre. Sé que mi culpa es muy grande, que es una culpa imperdonable, que desconsidero las cosas sagradas, así como la Santa Escritura, cuando estoy pecando con mis hechos, con mi pensar, con mis ojos y con mi boca. Soy culpable, padre, pero más culpable es el que miente. Yo no miento. Yo soy como tú eres. No sé si soy bueno o malo, y no pido que sea perdonado, dado que tú vives dentro de mí, y como tú haces solo cosas buenas, y si hago lo que tú haces, no es pecado. Este es el Club de Oyentes de Radio Rumanía Internacional. El encuentro de cada domingo que realiza con y para vosotros Victoria Secciu. Muy buenas noches, queridos oyentes. Espero, amigos, que hayáis disfrutado plenamente de los días especiales ocasionados por las Pascuas de la Resurrección en compañía de vuestras familias y demás seres queridos. Os envío a todos un fortísimo abrazo y espero que paséis unos ratos muy amenos en mi compañía. Pocas palabras, cómo suelen celebrar los humanos las Pascuas de la Resurrección, y luego recordaros algunas costumbres típicas de aquí. Pues bien, como ya os imaginaréis, esta semana ha sido una semana especial por ser la Semana Santa, que en romano se llama Săptămâna Patimilor. Más allá de los ritos, estos días la gente suele finalizar la limpieza de primavera, hacer las compras, preparar los regalos para la familia y amigos, y no en último lugar, los preparativos para la celebración de las Pascuas. Muchos humanos prefieren celebrar las Pascuas de Resurrección en familia, pero ya hay bastantes que optan por pasar estos días en los pueblos, en las pensiones, en alguna cabaña de las montañas, o más recientemente en el extranjero. Según los datos oficiales, este año también la ciudad de Roma se ha convertido en el principal destino de quienes han optado por pasar las Pascuas fuera del país. En vísperas de las Pascuas de Resurrección, la gente va a misa, que se celebra a medianoche, al final de la cual reciben trocitos de pan salpicados de vino, previamente bendecidos por el sacerdote, que se llaman Paști, o sea, Pascuas. Luego vuelve a casa, donde se rompen huevos pasados por agua y tenidos de varios colores, sobre todo de rojo. Antes de hacerlo, una de las personas, la que va a dar el golpecito en el huevo, dice: Jesús ha resucitado. Y la otra, que espera el golpecito con el huevo en la mano, contesta: en verdad ha resucitado.
Dana, la persona cuyo huevo ha quedado intacto tras el choque. El plato principal de la mesa de este día tan especial lo constituye el asado de cordero y otros preparativos que se hacen a base de su carne. Por supuesto que no faltan los postres muy ricos y muy variados, el aguardiente, el vino y la cerveza. Y para finalizar, quisiera agregar que igual que en muchos países de Europa y de Latinoamérica, en Rumanía también se asocia el huevo con la fertilidad y como la Pascua coincide con la estación primaveral, estación fértil por excelencia, el huevo ha llegado a ser el símbolo de la Pascua, pues se asemeja a la resurrección como un símbolo de vida nueva. Además, en Rumanía se mantiene la costumbre de adornar huevos contenidos y pintados, un arte al que se dedican muchas personas que tienen habilidad para realizar preciosos huevos pintados durante todo el año, muy apreciados por los turistas. Pasando ya a la correspondencia de hoy, quisiera agradecer primero los mensajes especiales que varios amigos oyentes nos mandaron con motivo de las Pascuas de Resurrección. Entre ellos están Antonio Avelino da Silva de Caruaru, Pernambuco, Brasil, José Luis Corcuera de Vitoria, Alava, España, David Lucas Pinto de Souza de Belo Horizonte, Brasil, Héctor Frías de Santiago, Chile, Andrea Tucci de Teramo, Italia, Juan Coba Femina de Valencia, España y Diego Muñoz Cortés de Camagüey, Cuba. Muchísimas gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros. Os mando un gran abrazo a la distancia junto con mis mejores votos. Hasta siempre. Ramón Bausset de Alboraya, Valencia, antiguo amigo y constante colaborador de nuestra emisora, que últimamente está de buena racha, escribió un material dedicado a la amistad. Se titula Una amistad non-stop. Caminaba la tarde hacia su ocaso a ritmo normal. Era un día de siesta, de esos que no se tiene tanta prisa como el resto. Un día en el que la gente se viste a veces de una manera más precisa, sale en busca de su paseo, su encuentro con amigos y sus comidas familiares. Pocas cosas permanecen abiertas, solo las indispensables. Hay que disfrutar la jornada que acontece no demasiado con frecuencia y valorar ese día como de lo más positivo, que es lo importante. Pero hay otros personajes de nuestro camino diario que se mueven como si de otro día cualquiera se tratase, ya que ellos no notan nada diferente de su alrededor. Para ellos les da igual domingo, agosto o Navidad. Son los otros habitantes del planeta que vuelan, corretean, nadan, cantan o deambulan en busca de comida. Son los amigos de la naturaleza que, soportando las inclemencias del tiempo, frío o calor, lluvia o buen tiempo, nos acompañan en mayor o menor grado cada jornada, y a veces incluso haciendo frente al día o la noche que dirigen tan majestuosamente el sol y su amiga la luna, que se turnan por allá arriba para no desfallecer de tanto trabajo por los siglos de los siglos. Tarde de lunes, pero festiva. Equivale en humor a una de domingo cualquiera, pero es indiferente porque la vida sigue y hay que levantar el ánimo. Hacía tiempo que no me encontraba en mi paseo por las calles a mi buen amigo Heliodoro, un enamorado del mundo de la observación, de todo cuanto le rodea, que percibía a la perfección y lo convertía en adorables secuencias escritas de incalculable valor. Incluso había publicado algún que otro libro de indudable éxito. Su principal método cuando acababa su trabajo en el supermercado de horas y horas era recorrer aceras, vías y calles en busca de esa imagen visual que tanto agrada a sus amigos lectores. Y luego, junto a su mesa y flexo, dirigir el bolígrafo hacia su papel y darle vida.
iba acompañado de su fiel perro Tommy, que mostraba su actitud juvenil de alegría. La familia había quedado en el hogar con las últimas tareas del día, la mujer terminando la cena que él había iniciado y los hijos acabando esos deberes que dejaron para el final, pues andaban inmersos en el corazón festivo de los días. Dimos una vuelta por el jardín tan inmenso que daba el pulmón verde a la ciudad, mientras el señor perro estiraba las piernas y amenizaba con algún que otro ladrido a paseantes y amantes del footing y otros deportes que ya empezaban a llegar empapados de sudor. Le invito a tomar asiento para conversar en uno de los majestuosos bancos que había debajo de un centenario magnolio antes que la noche fuera nuestra nueva compañera. El trino de diferentes variedades de aves despidiendo el día, correteando entre las hojas inmensas de aquel árbol tan grande, tronco incluido, sería el fondo de nuestra conversación. «Es que salgo poco», me dijo, «trabajo mucho en la tienda, afortunadamente tengo una buena clientela y llego agotado, la verdad. No tengo tiempo ni ganas de nada». «Pero Eliodoro, hace tiempo que no escribes, que no das vida a esa imaginación volante que transporta ideas y deja caer esos bellos pensamientos que todos nos deja con la boca abierta. Tú siempre nos has dicho que hay tiempo para todo, de lo contrario hay que buscarlo, y nos estás dejando huérfanos de esa facilidad literaria que te caracteriza». Eliodoro observa los últimos rayos del sol mientras allá arriba la luna y alguna que otra estrella empiezan a sonreír al azulado firmamento. El avión de cada tarde rumbo a la capital empieza a gastar combustible y asusta a los pájaros por momentos interrumpiendo melodías y canciones llenas de la más gozosa alegría. Lo sé. Sé que no cultivo esa afición tan amena de compartir mis vivencias, y es una pena, pero estoy sumido en una dejadez total. Lo del trabajo es una excusa, pero hoy por hoy no salgo del hundimiento. Venzo al cansancio adormillándome o mirando la tele que nunca me ha gustado. También ayudo en casa, eso sí, pero el tiempo que dedicaba a escribir ahora no levanto cabeza. Pero amigo Eliodoro, no me lo puedo creer. Debes hacer algo por ser el de antes, por compartir lo que escribes, que muchos te están esperando porque disfrutan leyéndote y tú vales mucho para eso. Me ha venido bien encontrarte para sacar a flote el tema y ver si te animas, hombre. De momento no creo. He caído en un pasotismo literario del que me tendré que levantar porque a mí el escribir me da fuerzas para el día a día y todo no tiene que ser trabajar. La conversación tan grata como reivindicativa es interrumpida por un sonido de campanas con mayor o menor intensidad que suenan a gloria. Es el móvil que tiene un alma conversadora al otro lado. «Perdona», dice mi amigo, «es un momento solo, pues hace algún tiempo que no sé nada de ella». «Pues claro, hombre, faltaría más». Mientras jugueteo con Tommy, que no para de hacerse el valiente, además me divierto viendo cómo anochece casi del todo, las luces de LED se encienden en las farolas y los mosquitos acuden cambiando el tono a las moscas, haciendo de las suyas. Bendita naturaleza llena de sorpresas que nunca acabaremos de descubrir. Tras una veintena de minutos, mi amigo finaliza su conversación con la interlocutora. El parque comienza su riego nocturno. Tommy se va un poco más lejos y le pareció ver una luciérnaga alumbrando con su verde fósforo. «Quería comentarte», dice Eliodoro, «que he estado hablando con mi amiga Amapola, una amiga casi de la infancia que me llama de vez en cuando».